La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, manifestó todo su interés por sacar adelante el macroproyecto Ciudad Nuevo Valledupar en la capital del Cesar, en el que se construirán 5.000 viviendas unifamiliares. El anuncio fue hecho durante reunión que sostuvo la ministra con el gobernador Cristian Moreno y los 25 alcaldes del departamento del Cesar, en el que se evaluó el trabajo que en materia habitacional se viene desarrollando en esta sección del país. El gobierno nacional va con toda en el macroproyecto Nueva Ciudad Valledupar. Cuente con el apoyo de nosotros. Afortunadamente, este es un proyecto que ya va andando y tenemos que seguir inyectándole recursos, garantizando el buen manejo a través de las instituciones que nos acompañan acá. Para construir el macroproyecto, que se encuentra en formulación por parte de la administración municipal, serán habilitadas 49,46 hectáreas de suelo. Estará ubicado en terrenos adyacentes al aeropuerto de la ciudad, según lo indicó la administración municipal. Cundinamarca será el próximo departamento en el que se socialicen los nuevos mecanismos diseñados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para atender con vivienda a miles de familias colombianas. La cita con los alcaldes del departamento es el próximo martes 21 de junio en el Auditorio de la Gobernación de Cundinamarca, fecha en la que a los mandatarios locales se les presentarán las nuevas medidas tomadas para entregar vivienda a los afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 y a la población en situación de desplazamiento. El Parque Nacional en Bogotá protagonizó un apagón ambiental liderado por la Red de Jóvenes de Ambiente para sensibilizar a los capitalinos en torno al ahorro de energía. En la jornada se formó una gran cadena humana por toda la carrera séptima, donde cada participante encendió una vela por la protección del planeta. Apagón, previenes la destrucción de bosques en nuestra nación. Ahorras la energía. Durante el último año, las ventas de vivienda en Bogotá y los municipios aledaños lograron un crecimiento del 6%, representados en 63.000 unidades habitacionales. El impulso estuvo en las ventas de vivienda de interés social, que creció cerca del 17%. Según la demanda de vivienda realizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, las familias demuestran estar interesadas en comprar vivienda durante los próximos meses. Hay un entorno favorable para la edificación de vivienda en el país y básicamente eso se está dando por la extensión del subsidio, el subsidio a la tasa de interés, que ya lo venimos nosotros hablando, más que una medida contracíclica, ya lo estamos asumiendo y creemos que el gobierno lo está haciendo, es como una medida más de desarrollo económico, una manera de fortalecer la demanda.